Salve. Hoy, 28 de febrero, es el aniversario de nacimiento de Vincente Minnelli, en 1903. Vincente Minnelli, que se llamaba originalmente Lester Anthony y tomó el nombre a su manera de Vincente, de sus antepasados sicilianos, nobles sicilianos, Vincenzo, y lo adaptó en manera especial a Vincente, ya que, como es uno de sus films epónimos, Last for Life, Sed de Vivir, se identificaría a su manera con Vincent Van Gogh. Bueno, voy a ir un poco a lo más que nunca a lo personal y si tenemos tiempo leerles un fragmento del comienzo de mi libro Peregrino en Bizancio, el cine de Vincente Minnelli, de más o menos próxima edición. El más o menos es por, como me dijo una vez Bioy Casares, Faretta, hay que acostumbrarse a nuestros tiempos sudamericanos. Además que junto con Hitchcock y Hawks, el cine, la obra de Minnelli, comporta la Santísima Trinidad o la tríada ejemplar wickiana del concepto del cine. Con Minnelli me pasa, nos pasa algo muy particular. O dicho de una manera que creo que ya hemos repetido, a Hitchcock yo lo venero, nosotros lo veneramos, a Hawks lo admiramos. Pero a Minnelli lo amamos. Yo lo amo a Minnelli. Es una de las personas, de los artistas que más cercano llevo en mí. De los que más también, particularmente, ya que estamos en tren de confesiones, me ha ayudado, me ha enseñado prácticamente, ¿no? También muchos otros y otras. Minnelli, para recordar la imagen, la figura de Salinger, o más bien de su personaje Holden Caulfield en Catcher in the Rye, que dice que es de esos autores, de esos artistas, que uno después de leerlos o de verlos, tiene ganas de llamarlos por teléfono, bueno, en esa época de llamar por teléfono, llamarlos por teléfono y decirles quiero ser amigo tuyo. Y eso me pasa, nos pasa a muchos con Minnelli. Queremos ser amigos suyos, somos, lo somos de alguna manera. Porque nos ha enseñado tanto, nos ha apuntalado tanto, nos ha demostrado tantas cosas que en parte esperemos a su vez explicitar en nuestro libro Peregrino en Bizancio, que ya en el título un poco queremos expresar esta en una imagen relato lo que significa o lo que significa la obra de Minnelli, ¿no? Por un lado un peregrinaje, por un lado una ascesis, por un lado una expiación, ¿no? Un recorrido, un camino. Y por el otro lado, ese gusto por lo bello, por lo decadente, por lo extremadamente suntuoso que es Bizancio. Obviamente, no hacemos, si lo ponemos en la cita, la cápita del libro, también hacemos una relación con los dos poemas dedicados a Bizancio de William Butler Yeats. Que queremos también adelantan. Se emparentan con el cine o la obra de Minnelli. Esa contradicción fundamental del vivir con algo que deseamos o buscamos y el tener que resignarnos a lo que conseguimos. Minnelli también es una extraña
extraña pero logradísima unión y síntesis entre el pensamiento, entre la visión del mundo católica y schopenhaueriana, que por otro lado a su vez no están tan en desacuerdo. Bueno, para ser más útil, si es que esto será más útil, voy a leerles como primicia, ta, 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 un párrafo del comienzo de Peregrino en Bizancio. Dice, al momento teológico hitchcockiano y al momento heroico hobbesiano, sucede el momento humano o civil que forma el curso y recurso del cine, y en él su agente magistral es la obra de Vincente Minnelli. Debe comprenderse, ab ovo, que las obras de los dos primeros estadios y sus autores completaron o llevaron a sus respectivas creaciones valores preexistentes a las mismas. Pero puede asegurarse en forma apodíptica que los valores de Minnelli fueron prácticamente descubiertos por el cine, o que son valores que puramente emergen en el cine y, podríamos aventurar, no existirían sin él. No existirían sin él en la medida fundamental en que no conoceríamos quiénes serían o habrían de ser los entes histórico-políticos mundanos que llevarían a cabo tales acciones en base de tales valores que representan. De allí que de nuestra trilogía y tríada ejemplar sea Minnelli el artista más difícil ya no de juzgar, sino de, incluso de describir, sea taxonómicamente en temas y motivos, como retóricamente lo que se llama todavía técnica, ya que en el cine se lleva hasta la última ratio, pulverizándolo de paso, aquello de que el estilo es el hombre. Por ello mismo, Minnelli es también de los tres autores en cuestión aquel que más fácilmente se presta y se presenta como aquello vago que se mente y se repite ad nauseam como típicamente hollywoodense. La mayor parte de sus films son en la mente común recordados como mementos epicenos y confusos de aquello que se llama lo hollywoodense. Una masa de colores, música, danza, fuegos de artificio, desmesura, lujo sin más. Minnelli es también de los tres autores de nuestra tríada, aquel que realiza toda su obra, no solo bajo contrato, y salvo las cuatro y últimas excepciones, en el mismo estudio a lo largo de su vida y casi de la propia vida del estudio, la Metro-Goldwyn-Mayer. Lo que por cierto, guarda ciertas precisas y preciosas simetrías entre ambas. Estoy buscando otro momento. Además, para sumarse a los tempranos desvelos de la conciencia de que, del cine, el plus, que muchas veces actúa paradójicamente como minus, que ya la primera obra minneliana no presentara, a diferencia de sus dos estructuras preexistentes en grado sumo de eminencia, un efecto y sentido, resignémonos irónicamente, género, o de logos visibles y transparentes en su obra. Cosa por demás ostensible en la obra de Hitchcock, donde conceptos vagos, incluso flatus vocis periodísticos como thriller, policial e incluso suspenso, podían esgrimirse como bases impracticables desde los cuales asentarse y hacer una composición de lugar para sus inmediatas apologías, apresuradas cuanto improvisadas. En el caso de Hawks, más fácilmente, se contaba con la ventaja propedéutica de que sus dos géneros canónicos, drama optimista y comedia pesimista, se articulaban y desplegaban a continuación su figura en el tapiz de la madeja teorética de la aventura, dividida a su vez y con todavía mayor abundancia especiosa en westerns de romance, en el sentido inglés del término, y la casi a punto de ser canonizada comedia satírica absurda, Screwball, que tenía su atalaje en relación con cosas tan variadas pero centrípetas como las operetas del Savoy.
la comedia waldiana, y ya el propio humor teatral y narrativo norteamericano post Mark Twain o Henry James. Minnelli ya está todo en The Clock, como lo estuvo poco antes en Meet Me in St. Louis, así como Hitchcock lo estaba ya en The Ring, o a lo sumo en Murder, y Hawks en The Criminal Code. Estos dos parten de modelos diegéticos preexistentes al cine, algo que es reciente, muy reciente por otro lado, el thriller y el romance y sus respectivas apoyaturas derivadas. Pero con el reloj, The Clock, Minnelli admite en su hacer figuras como personas y cosas que no preexistían al cine. No quiere decirse vanamente que el soldado de permiso en pleno desarrollo de la Segunda Guerra y la empleada que se encuentra, se pierden y vuelven a hallarse en medio de la gran ciudad hayan sido creados ex nihilo por Minnelli. Ello sería una fácil prenda o medalla repetida en otra solapa que la solicita siempre con ávido gusto. En The Clock es la forma de representarse a tales personajes, el modo de adecuarlos a un decorado real, con su precisión simultánea en interiores y exteriores, que deben relacionarse por primera vez entre sí, lo que hace al qué. Ese tono, ese algo, tono, modo que no existía antes que él y que constituye la firma del gran artista y del propio genio. Y eso que a partir de allí no puede no solo borrarse ni saltarse por encima, sino que de no existir el mundo se empobrecería. Bueno, con balbuceos y todo, esto es parte del comienzo, casi el prólogo, luego del prólogo. La composición del lugar de Peregrino en Bizancio, el cine de Vincente Minnelli. Libro que esperemos que salga lo más cercano posible en tiempo. Y bueno, y vamos a brindar por el cumpleaños, el aniversario de Minnelli, siendo Minnelli. Deberíamos brindar por champán, como en ese momento, la noche que inventaron el champán de Gigi. Pero bueno, estamos en momentos argentinos, querido Vincente. Así que vamos a brindar por vos, por tu recuerdo, por tu presencia, por tu aniversario, con una copa de vino argentino. Feliz aniversario, Vincente. Más que nunca. Gracias por todo.